Bueno, las montañas, los árboles y este pasto de acá. Entonces vamos a hacer las montañas. ¿Cómo hicimos las montañas? Cogemos el óvalo. Vamos a pintar un óvalo. Le vamos a dar un color verde. Si no estoy mal, le dimos como un color. A cada una le dimos un tono para que se viera como la profundidad. Entonces vamos. La primera tenía como un verde claro. Más o menos como este. Pero ojo, el alfa en 100. Suban el alfa a 100. Todas estas tienen el alfa en 100. Cogen la herramienta selección. Corren la montaña. Pero si ustedes miran, esta montaña no es un círculo parejo. O sea, tiene caída. Entonces, pueden deseleccionarla. Acuérdense, clic izquierdo en cualquier lado. Se paran sobre la curva. Que les salga el iconito que tiene la curvita. Ahí. Clic izquierdo y arrastran. Y la vamos a deformar. Lo mismo en todas las esquinas que quiera deformar. Epa, recuerden, no puede quedar seleccionado. Si queda seleccionado, no funciona. Y así lo van cuadrando. Listo. Pero está encima. Entonces, control y la flecha de abajo en el teclado que es como para jugar, para moverse. La pueden correr con con la herramienta selección. O una vez seleccionada con las flechas, pueden ubicarla, pueden moverla. O sea, a medida que hunden las flechas, él se va corriendo. Vamos a dejarlo por ahí. Ya tenemos una montaña. Vamos a copiarlo, control C, control V para pegarlo. Vamos a arrastrarlo para este ladito, más o menos. Vamos a ver qué color le dimos. Bueno, es un verde más oscuro. Casi todo me está quedando como más fuerte. Entonces aquí, uno más oscuro. Vamos a mandar atrás, control y hacia abajo, hasta que quede debajo. Listo. Vamos a deformarlo un poquito. Entonces lo mismo. Para que no nos queden iguales. Listo. Y ahora vamos a copiar control C y pegar control V. Listo, creo que lo pegué dos veces. Bufamos este. Y voy a poner una que va a quedar como al fondo. Esa va a ser más oscura aún. Más azulosa inclusive. La pintaría más azul, como esta. Y la vamos a enviar al fondo. Control y la flecha hacia abajo para que avance hacia el fondo. Listo. Incluso a este le voy a cambiar el color por uno un poco más azuloso. Pero están muy claros. Seleccionemos más bien este de acá. Y está un poco más por acá. Eso. Y está no tan. Listo. Ahí nos quedó mejor. Ahora veamos cómo está. Vamos a hacer este pasto, que es relativamente sencillo. Entonces cojan la herramienta lápiz, tengan en cuenta que está en ink y van a hacer las líneas del pasto. Inclusive por alguna razón tengo el color muy parecido al que había. Uy, ese sí me quedó mal. Control Z para deshacer. Y así voy haciéndolo. Si yo quisiera, pues puedo coger la herramienta selección y seleccionar cualquiera de estos, copiarlo y pegarlo, control C, control V, e ir haciendo copias de ellos, control C, control V. Listo, ¿qué tal? Ahí vamos. Pueden cambiar el color si quieren para que les vaya quedando como a su gusto. Ahora lo siguiente que nos hace falta son los árboles, esos árboles que tenemos allá al fondo. Para esos árboles, vamos a hacer un círculo, dejémoslo como igual en Object Drawing. Clic y hacemos el círculo. Le vamos a quitar la línea. Con la herramienta selección, vamos aquí, línea, ninguna. Y este color vamos a dejarlo más o menos como este, por ahí. Yo creo si sí se ve. Pero me quedó el color de la montaña al fondo, no me interesa que se mezclen. No moleste, no importa. Y vamos a hacer el tronco. Para el tronco vamos a seleccionar la herramienta rectángulo. Hacemos el rectángulo. Cogemos la herramienta seleccionar. Cambiamos el color a un café. Es que tiene que ser como un café oscuro, como un tono, bueno, como un tono verdoso azuloso. Vamos a este. Y ahora, deseleccionenlo. Párense sobre la línea y vamos a darle curvatura a un lado y curvatura al otro. Listo. Ahora le voy a cortar un pedazo porque me parece que es demasiado largo. Bueno, tal vez ahí me parece bien. Sí, ahí me parece bien. Lo voy a dejar es debajo de la copa del árbol. Entonces,
Lo selecciono, control abajo y ahí quedo debajo. Ahora voy a trabajar estos dos como uno solo. Entonces selecciono los dos, puedo ir aquí a Edit y le voy a decir, ah no, eso no es en Edit, es aquí en Modify. Le voy a decir Group o le voy a dar Control G. Y allá me lo dejo seleccionado como uno solo. O sea, si yo suelto y cojo, es uno solo. Vamos a cambiarle el tamaño porque está muy grande para ponerlo acá. O sea, este estaría como en primer plano. Entonces, yo podría editarlo así, pero se me deforma un poco. Control Z. Entonces van a activar la cadena para que el alto y el ancho se muevan proporcionalmente. Entonces lo activo y reduzco. Y aquí lo voy a correr, lo voy a ubicar. Copio y pego. Copio y pego. Recuerden, copiar es Control C. Lo encuentran aquí en Edit Copy. Epa, aquí Edit Copy. Y pegar es Control B o aquí control, Pasting Center. ¿Listo? Pego otro. Pego otro. Y así. Voy teniendo como un bosquecito. Ahora voy a copiar, voy a pegar otro, pero lo voy a poner por acá. Lo voy a reducir de tamaño. Porque pues está mucho más lejos. Copio y pego. 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 Y listo. Prácticamente nos quedó uno distinto. Si lo quieren ver ya publicado, denle control enter. Y ahí lo tienen. Ese es nuestro paisaje. Muy interesante, ¿no? Realmente sencillo y rápido. Con la práctica uno va haciendo mucho más rápido, pero pues por ahora vamos así. Listo. Eso es todo. Recuerden grabarlo. Entonces cierren aquí la previsualización. Vamos a ir a File, Save, para guardar. Vamos a grabarlo como paisaje nocturno. Paisaje nocturno. Y le vamos a decir Save o guardar según si lo tienen en español. Y listo, ya les quedó. Si miramos aquí en mis documentos, en Ricardo, vamos a ver que aquí está paisaje nocturno. Y ahora que lo tienen grabado, sería bueno que vuelvan a Flash y otra vez le den Control Enter para publicarlo. Porque aquí ya se creó la película. Apenas yo creo este, si voy acá a mi carpeta donde lo tengo grabado, ya no solo tengo este, voy a tener este otro, si ven, con el mismo nombre, paisaje nocturno. Este es el archivo con el que uno trabaja y este es el archivo que se usa para web o para multimedia. Si yo le doy doble clic a este, me lo abre ahí. Listo. Eso es todo por este taller. Espero que vayan aprendiendo mucho y seguimos adelante porque hay muchísimo tema, muchísimo tema para avanzar. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto es CG Studios y sigamos. Cerramos aquí. Bueno, hasta pronto.